Bien, amigos, me he estado dando cuenta que he estado hablando aquí cerca de 10 minutos sin que esto se grabara. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Perdón, amigos. Pues básicamente les cuento. Fui a atacar porque tenemos una misión con la Aldea Rosa. Tenemos que extinguirlos. Fui con toda mi tribu y nos derrotaron de una manera bastante cruel. Eran como 9, más o menos, 9, 10 los de esa tribu. Entonces, nada más sobrevivió nuestro chamán. Y ya que sobrevivió, tuve que recolectar yo pequeñas frutitas para poder hacer más truquis. Como puede observar, pues ya somos 9. Y ahorita vinieron a atacarnos los de la Aldea Rosita. Y logramos acabar con ellos, que vinieron 3. Y ahora ya estamos más que preparados, amigos, para poder todos juntos. A ver, ¿todos quieren comer? Coman primero y vamos a ir rápidamente a atacarlos, amigos. ¿Cuántos son? 4. Uy, tenemos que ir ya. Tenemos que ir ya. Es nuestro momento, amigos. Es nuestro momento. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Primero a este. Que es el alfa, amigos. A ver, espero que vengan mis compañeros. Mis truquis. Es el momento, ¿eh? Es el momento. Ahí vienen. Mírenlos. Uy, 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 uy. Mira, hasta se apartan. Porque ya saben la malicia que tenemos en la cara. O puede ser. O no puede ser, amigos. Vamos. Nosotros podemos, ¿eh? Nosotros podemos. Por favor, ataquen. ¡A la carga! ¡Sí! ¡Vamos todos! Es que lo malo de estos, amigos, es que tienen lanzas y nos hacen muchísimo daño. Entonces, estos, por favor, ataquen. Este. Vamos al alfa. Vamos, bien. Ya que acabaron con el alfa, bien, ahora este. Todos juntos, amigos, todos juntos. No hemos perdido a nadie, ¿eh? Por ahí tienen unos muy poca vida, pero tenemos que resistir. Ahora este. Ahora este, amigos, vamos. Bien, ahora este. Uy, se me está yendo. No. Vamos, ataquen este. Bien. Ahora este. No sé cuántos queden, amigos. Aquí hay más, pero son pequeños. Tenemos que destruir toda su tribu. Uy, no, ese pato no. A estos, mátenlos estos, esos pequeñitos. Hay que destruir toda la isla, amigos. Toda la tribu, más bien. A este. ¿Qué están celebrando? Falta uno. Vamos. Quémalo. Ahí está. Esta habilidad aún no lo tienes. Ok, perfecto. Destruyelo. Ahí está. Ahora vamos a destruir todos esta. Vamos, todos aquí. Vamos, amigos, ya con esto lo destruimos, ¿eh? Y acabamos con la gran epicidad. ¡Uf! Estuvo bastante criminal, ya que ustedes no vieron absolutamente nada. Pero bueno, se la resumí de una manera bastante exquisita. Porque sí que sí nos hizo mucho daño esta aldea, ¿eh? Y solamente estoy esperando a que nos den una nueva habilidad. Para unas lanzas o flechas, arcos o otro tipo de armas. Para ser más poderosos. De hecho, trataba de... ¡Ay! Tú, pingüino, no vengas, por favor, ¿eh? Tú, pingüino, no sé si los... Míralos. No sé si las mascotas nos lleguen aquí a ayudar, ¿eh? Puede ser eso posible, pero no lo sabemos. Bueno, extinguimos una nueva aldea. Perfecto, no sé qué nos van a dar. Espero que nos den algo sobre atacar. Esperemos que sí. Ahí está. Otro tótem, amigos. Bien, el Rosita. Creo que tenemos que extinguir a toda nuestra raza, ¿eh? Es un poco complicado, o igual nos podríamos, que dice, has destruido la tribu aldea color rosa, una tercera parte del tótem adorna tu tótem tribal, las herramientas y los conjuntos de la tribu caída están disponibles en tu planificador tribal, perfecto, a lo mejor y aquí nos van a dar las nuevas armas, que es lo que necesitamos muchísimo para poder avanzar y poder conseguir ¡Oh! ¡Oh, me encanta, Me encanta la chocita que ha crecido. A ver, ¿nos van a hacer un poco más grande esto o cómo será? ¡Oh! Tenemos ahora como que cimiento. Tu tribu sigue progresando, tu choza ha vuelto a mejorar y tu tribu ahora puede acoger a máximo de 12 miembros. ¡Oh! Pues regresen a casa, mis compañeros, todos. Hay que curarnos de una manera bastante exquisita. Miren el tótem, amigos, miren el tótem. ¡Wow! ¡Oh, me encanta esto, eh! ¡Oh, esta es una buena! ¡Uy, me encantó esta! Esta foto, De hecho, le voy a sacar foto a Steam. No sé si me lo permita. Oh, perfecto, bien. Bien, amigos, pues vienen mis truquis. Voy a esperar aquí a que se curen. Porque hay unos que están bastante heridos. Aquí quédense, por favor. ¿Qué está pasando?
vino a atacar aquí un sujeto que nos quería robar. De hecho, ese sujeto, bueno, el chiquillo, mira, este se está curando, perfecto, nos robaba. La tribu aldea de color marrón le ofrece a la tuya un regalo. Haz clic en el regalo para aceptarlo. Claro, claro que sí, agárrenlo. Creo que ya se lo llevaron, ¿verdad? Sí, ya lo tienen, amigos. Ya lo tienen, perfecto. O creo que vienen de este lado. Deben venir por aquí, si estoy viendo en el mapa. No sé si ya pasaron. ¿Dónde? Aquí están, miren, aquí están. Aquí están los pequeños. Y ponen música. Traen música al de atrás. Está súper mega feliz. Agárralo, agárralo. Ahí está, ¿cómo de que no? Bien, bien, bien. Ahora, voy a traer más crías para hacer 12. Porque con 12 ya podríamos hacer muchísimas cosas. Vamos a criar a otro pequeño y vamos a ir recolectando. De hecho, toda mi tribu debe de estar recolectando ahora que lo estoy viendo, Vamos, recolecten mis pequeños en lo que yo voy sacando más pequeños truquis. Perfecto, a ver, otra misión que nos dan. No nos dan otra misión, bueno, no hay ningún tipo de problema. Ahí está, como de que no. Bien, amigos, ahora lo que estaba viendo y estaba diciendo cuando no estaba grabando era que podríamos, a lo mejor, y esto lo hago fuera de cámara, para modificar a nuestro truquis con un atuendo más guerrero, porque en la primera nos revendaron de una manera increíble y ahora que hicieron un maltrato, que vinieron aquí a asaltarnos, pues solamente vinieron tres y claro, nada más se pusieron a centrar y atacar a alguna de nuestras chocitas y no se centraron en apoyarse uno al otro. Entonces, tenemos que tener más fuerza en ese aspecto. Bien, lo que quería ver... ¡Ah, aquí está! Lanza arrojadizas. Perfecto, es lo que necesitamos, amigos. Es una buena manera. Así lo voy a poner. Sí, 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 hay que se quede. Así que se quede. Perfecto, bien. Para atacar, amigos, para atacar. Y no sé, creo que no podemos tener más de una cosa. Por ejemplo, hace rato teníamos el fuego en la mano y las antorchas. Y ahora debemos de tener... Aquí la tribu aldea color marrón le ofrece a la tuya un regalo. Haz clic en la canasta para responder. Claro, claro, claro. Agárrenla. A ver, ya no puedo tener otro. Perfecto, bien. Ya seríamos los 12, amigos. 12 pequeños truquis que están progresando poco a poco. Genial, amigos. Aquí, por aquí, ¿dónde está? Ahí viene la ofrenda. Perfecto, yo creo que sería una buena idea también darles una pequeña ofrenda, ¿no creen? No sé cómo hacerles una pequeña ofrenda. De hecho, igual podríamos sernos aliados. ¿Y estos quiénes son? ¿Los acabamos de destruir? También los rosas. Y ahora nos faltan... ¿cómo se llama? Somos amigos de los marrones, que eso está bastante bien. Tenemos alianzas. Estos tendríamos que hacernos aliados de ellos. O de los verdes, ¿cómo ven, amigos? ¿De los verdes? Yo creo que de los morados, ¿no? Sí, de los moraditos. ¿Y cuántos son aquí? También son... Ah, mira, son 9. Pues nos conviene muchísimo hacernos aliados de ellos. Creo que sería una buena idea. O si no, hacernos aliados de los verdes y con los marrones poder atacar nosotras tres tribus a los lavanda. Uf, estaría bastante bien, ahora que lo estoy pensando. Truquis, ahí están progresando poco a poco. ¿Cuándo tenemos de comidita? Tenemos suficiente. Eso está muy, muy bien. Yo creo que debíamos de probar las lanzas. Pero, a ver, estas son las maracas, las antorchas, cuernitos. Hay que reparar esta cosa. A ver, no sé si se puede. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Oh, perfecto! Así se repara fácilmente. Y con la ayuda de todos mis truquis. ¡Oh, y vienen todos aquí a ayudar, claro! ¡Ahí está! Ahí está, qué bonito. ¿Y este lo dañaron? No. ¿Esto qué es? Varas de recolección, ¿ok? ¿Y esto cómo le puedo hacer? O ya solito lo tengo, ¿verdad? Cuernos. ¿De quién sabe qué? Este cuerno no sé para qué sea. A ver. ¿Es el de los cuernos? Recolección, maracas, cuernos de madera. Ahí está. Impresiona a las tribus vecinas con estos cuernos. Y esto también para impresionar. Y este también lo tengo. Hachas de piedra. ¿Podríamos ser guerreros, amigos? ¿O somos sociales? ¿Cómo ven? Yo digo que guerreros y sociales. Porque, bueno, la recolección... Perdón, guerreros y recolecciones. Porque los sociables podríamos destruir todas las tribus. Todas las tribitus, ¿sí? Eso sí que estaría bastante bien. Pero tengo que sacar algunas de estas cosas. Y no sé cuál sacar, sinceramente. ¡Vamos! A ver, ¿dónde está? ¿Este era? Este era, ¿no? Los cuernos. A ver, quiero que todos, ahí está, todos agarren estas cosas y vamos a tratar de impresionar a los de color marrón, ¿ok? Perdón,
No, sí, vamos con los de marrón porque siempre nos dan cositas y ahora trataremos nosotros de darles alguna otra cosa. ¿Qué les parece, amigos? Creo que sería más que interesante. Por ahí están comiendo, me parece bastante bien que coman mis pequeños truquis truquis. Ahí está, vamos a ir para acá. ¿Y cómo le podemos ofrecer un regalo? Cuernos de madera. No puedo tener los tres. Y vamos todos, ¿eh? A ver, vamos. Vamos a venir para acá, amigos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Mira, están durmiendo. ¿Y este loco? Ya salió. Estaban durmiendo estos pequeños. Nosotros no hemos dormido, ¿eh? A ver si vienen ya. Ahí vienen todos mis... ¡Uf! Hasta parece que los vamos a invadir, ¿verdad? Pero no, somos aliados, amigos. Somos más que aliados. Ok, pues vamos a ver cómo que podemos interactuar con este. A ver. Ahí está. Creo que nos estamos posicionando para un baile bastante exótico, ¿eh? A ver. Ahí está, miren, le estamos bailando por las ofrendas que nos dan. El cuerno, ¿quieres cuerno? Ándale. ¡Wow! ¡Otro cuerno! ¿Cómo de que no? ¡Otro cuerno por ahí! ¡Vienen a robarte! ¿Cómo que vienen a robarme? A ver si esto ya se acaba. ¡No, no tengo maracas! ¿Cómo puedo tener...? ¡Ah, ya! Algunos deben de tener maracas y otros no. Perfecto. Pues vámonos de aquí, amigos, porque nos quieren intentar asaltar y eso no puede ser posible, ¿eh? Aquí dicen, asaltantes si planean robarte la comida. ¿Pero quiénes? Creo que los marrones. No, ¿verdad? No, los marrones no. Sería muy... Mira, ahí vienen estos son. Ahí se ataca. ¿Y ese quién está volando? ¿Quién está volando tanto? Este, atáquenlo. Este pequeño... ¡Ahí está! ¿Cómo de que no? Este lo quería hacer mi mascota, pero... No, nunca pude. Bien. Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos a dejar este episodio. La verdad que me encantó. En el siguiente, igual voy a tener en cuenta eso, que algunos deben de tener algunas ciertas cosas para poder hacer una danza bastante exquisita y que puedan resurgir nuestra gran tribu. Así es que pues nada, yo por aquí me despido. De verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí. Si es así, regálame un hermoso like, un gran comentario. Nos estaremos viendo mañana con un episodio nuevo. Bye.